somos Enrique Bermúdez de la Serna, soy narrador de fútbol desde Argentina 1978, 11 Copas del Mundo narrando. Qatar será mi campeonato mundial número 12. Me di cuenta que la narración de fútbol y de ser comentario deportivo sería mi vida después de una oportunidad que tuve en Guadalajara. Yo era locutor de rock and roll, yo anunciaba Beatles, Rolling Stones, Doors, Cream, en fin. En el estadio del Gran Ojo. Y se enfermó un narrador de fútbol. Yo había jugado fútbol a nivel máximo amateur en la Liga Interclubes de la Ciudad de México. Y el dueño me dijo que le recomendara a alguien. Y de repente dije, pues me voy a recomendar a mí mismo. Me recomendé a mí mismo. Y ahí vino mi gran oportunidad. En Arabola, el estandarte del fútbol de Jalisco. Y eso fue en diciembre de 76. En 77 me llamaron de televisión, empecé en radio. Y en 78 estaba ya un año, 10 meses después, narrando mi primera Copa del Mundo de Argentina 78. La narrativa mexicana, igual que la latina, está también la argentina, la colombiana, la chilena, se caracteriza por la pasión, por la energía, por la fuerza en la voz, por el grito del gol largo, por entregar toda la pasión, toda la fibra del ser en cada jugada. ¡Choque por el balón! Los mundiales para mí significan el momento más importante de cualquier relator, de cualquier jugador, de cualquier técnico, de cualquier aficionado. Cuando escucho a los niños repetir mis frases, no solo en México, me ha pasado en Argentina, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Ecuador, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en muchos lugares, porque estuve muchos años en el FIFA EA Sports. Oh, amenimomu. El burro sabe más que tú. Narrar un gol en mundial es el éxtasis. Sobre todo si narras un gol de mi selección, de México. Narrar cualquiera es importante, pero el de mi selección mexicana es el éxtasis. Como narrador en estadios, cuando escuchan las estrofas del himno nacional, eso hace que se enchinen los vellos y que uno vibre. No se paran los pelos que yo no tengo, pero es sensacional.